Parece que has estado haciendo algo bien. Acabamos de recibir la gran invitación. Mejora el coche todo lo que puedas y reúnete conmigo cuando quieras. Thank you.
¿Cómo te trata ese coche? Sigue de una pieza. Estar a punto. Hola, también a ti. Tú sígueme. ¿Nerviosa? Mira, esto no se trata de mí, se trata de que tú dejes huella para que nuestra banda suba. A mí la gente ya me conoce. Te cubriré las espaldas, pero tienes que ganar. Demuestra que no eres tan inútil como... ¿Como tu banda anterior? Tú eres mejor. Eso espero. Bueno, los Speed Boys. ¿De qué van? Ya conoces a Kenny. Es la crisis de los 40 con ruedas. Luego está Daryl, que habla poco, pero es el que tiene talento. Ellos son la banda conocida, así que eligen la ruta. Y Kenny no es de los que le ponen las cosas fáciles a nadie excepto a él mismo, así que habrá sorpresas desagradables. La siguiente a la izquierda. Ahí están. Ana Rivera. Y su compinche paquete. ¿Creéis que podéis con los Speed Boys? ¿Kenny? Sí, Daryl. Os haremos unas clases de conducir. Os espero en la meta. El primer puesto o nada. Tú puedes. ¡Mirad qué vistas! ¡Desde aquí es todo cuesta abajo!
venido a dar una vuelta. ¡Boom! Has puesto tu nombre en lo más alto. Creo que he perdido un faro al tomar una curva. ¿A qué le has dado? No sé, un buzón, un cubo... Y todo lleno de basura. Ese no es tu... ¡Oh, mierda! No. Despierta, ¿qué ha pasado? Tenemos un recibido. Oh, oiga, ¿qué...? ¡Tú! ¡Aléjate del vehículo! Identificación. Rivera, ¿eh? ¿Es tu coche? Sí. ¿Algún problema, agente? Depende. Tenemos informes de un vehículo como este involucrado en actividades ilegales. ¡Mirad al frente! Así que significa que puedo requisarlo. ¿De dónde venís? Hemos estado aquí. Hemos estado aquí. Tú, el carné. Joder, vaya nombre. ¿Tienes coche? Sí, señor. ¡Sí, agente! ¿Dónde está? Ese de ahí. Vaya. Igual he requisado el que no era. Shaw, ¿estás en camino? Voy para allá. Las llaves. ¿Las llaves? ¡Calla! Las llaves. ¿Quieres recuperarlo? Tienes 10 días. O nos lo cargamos. Creo que son 10. Igual son menos. Tened cuidado. No. Llévame a casa. Bien. Tienes que entenderlo. Cuando estoy en el coche, tengo el poder. Ahí, en mis pies. ¿Alguien me quiere retar? Claro. Venga. Dale. Pero en cuanto dicen salga del vehículo, señora, el poder lo tienen ellos. Yo no tengo nada. Luego hablamos. Gracias por acercarme. Justo cuando parecía que el problema de las carreras callejeras estaba controlado, ayer por la noche un numeroso grupo de pilotos tomó las calles y provocó daños valorados en miles de dólares, por lo que muchos temen lo que pueda suceder ahora. Esto demuestra que mi unidad especial es necesaria, ahora más que nunca. Ha sido algo imperdonable. Y prometo que haré todo lo que esté en mis manos para asegurarme de que no se repita nunca. ¿Sabes? Eso suena como lo que haría alguien que pretendiera llamar la atención. Nah, no fue nada. ¿Lo echas de menos? Nah. ¿Me das eso? Ana dice que eras bueno para entrar en The League. ¿Por qué lo dejaste?
Sé que ella aún no lo ve. A mí me pasaba. Pero hay consecuencias peores que perder a tu banda. Después de lo de anoche, me extraña que no haya venido a presumir. Estará cansada. Sí. Si estás libre, quizá tenga algo para ti. Un viejo amigo me ha dado la lata y quiere verte en persona. ¿Conoce gente? He pensado que igual te apetecía. Claro, me pasaré. Gracias. De nada. Vamos a ver. Oye, no me conoces. Soy Raziel. Ana me ha dado tu número. En resumen, cuando alguien de esta ciudad quiere algo, yo me aseguro de que lo tengan, con un poco de ayuda de unos amigos. Como por ejemplo la de un piloto. Uno bueno. Escucha, el trato es sencillo. El cliente pone el coche y a cambio, tú pones el talento. Me han dicho que también habrá extras en el camino. Te llamaré cuando te necesite.